Met creativiteit en doorzettingsvermogen kun je de wereld in beweging brengen. 21 juni is Wereldhumanismedag en daarom maakt Metropolis portretten van lokale helden. Zoals meester Soriano, die in Colombia een mobiele bibliotheek runt, gedragen door twee ezels. Hola amigos de Metrópolis. Mi nombre es Alejandro y estamos en Planadas Magdalena, un pueblo remoto de la costa atlántica colombiana. Sabemos del brillo y esplendor de la antigua biblioteca de Alejandría. Conocemos de las grandes y populosas bibliotecas modernas. Pero hoy quiero presentar al profesor Soriano, quien dirige quizá la biblioteca más sencilla, la más modesta, pero también la más humana. Stop. Aquí estamos cogiendo a Alfa, que nos va a acompañar a este recorrido. Lastimosamente, Beto no puede ir con nosotros porque está enfermo de una oreja. El videoburro justamente va a donde las personas tienen difícil acceso y a donde hay niños que enseñar y donde hay adultos que quieran aprender. Desde pequeño sentí que yo iba a ser maestro. Ves metiéndolos aquí, niño. Estos burros llevan un peso aproximadamente como de 70 kilos. No es una paradoja que en Colombia el hecho de ser poco inteligente signifique ser burro. Los burros no son brutos, quizás son mal direccionados a veces, como también son los hombres mal direccionados. Burro. La P con la I. Pi. La P con la A. Pa. Dice. Pipa. La P con la U. Pum. La N con la A. Ma. ¿Dónde aprendiste a leer y a escribir? En la Gloria. ¿Con quién? Con el profe Luis Oriano. Sí, ella enseña a los hermanitos a leer, a escribir. A mí también me enseña un poquito. Voy aprendiendo con ella. A ese soldado le falta. No, mami, le falta no. Le falta. Le falta. ¿Cómo están? ¿Y yo de esta Gina? El ruiseñor. Este, ve, tiene Caperucita Roja, ve. Blancanieves y Aladino. ¿Te sirve este? Gina es una niña que ha aprendido prácticamente, yo creo que sola, porque yo lo único que hago es orientarla y decirle cómo suenan los sonidos, cómo hace las letras, cómo conforman las palabras. Así como Gina, yo sé que hay más Ginas aquí en las planadas. La biblioteca sale en el momento que yo vi que no estaba dando de mi parte para ayudar en forma adecuada a los niños y a los jóvenes. Mi trabajo como maestro no estaba andando nada bien y yo me sentía cuestionado. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Venga, venga. Ayúdame a tener aquí. Vamos a abrir este ahí. Cuidado, quiten los burros de ahí. Sepárenlos. Vaya viendo el libro este, vaya. Observe. Observen este que tiene bonitos dibujos y un cuento. Noelia no era muy bonita y poco menos perfecta, con la niñita de su lado que le dio un hogar por fin. Better needs, better needs, better needs.